¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y seguimos presentándole noticias frescas que vienen de la frontera de la ciencia y en particular de lo que se hace en muchos laboratorios del mundo para buscar vacunas y tratamientos efectivos contra la enfermedad que ahora conocemos como COVID-19. Seguramente ya lo sabe usted, por nosotros, por medios de comunicación masiva, por distintos caminos, que hay varias vacunas que se están ensayando ya en seres humanos, tanto en China como en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Algunas de estas vacunas son desarrolladas utilizando tecnología nueva. Normalmente lo que hace usted para hacer una vacuna, es algo que se viene haciendo desde la época de Louis Pasteur, es tomar pedacitos, a veces literalmente pedacitos, del agente causante de una enfermedad, que puede ser una bacteria, que es un ser vivo, o un virus, que es una cosa que no está viva, pero está hecha del mismo tipo de sustancias que encuentra usted en un ser vivo, como proteínas. Y estos pedacitos se los enseña usted al sistema inmune. Normalmente inyecta usted ese líquido lleno de bacterias hechas pedazos, o de virus hechos pedazos, aunque puede usted también colocar ese material debajo de la piel. Probablemente recordará usted cómo se hacía la vacuna contra la viruela. Se tomaba una pequeña aguja de punta roma, se colocaba un líquido en la punta de esa aguja y luego se raspaba contra la piel. Producía una pequeña escoriación nada más. Una vez que esta sustancia rica en bacterias o virus hechos pedazos entra al cuerpo, algunas células del sistema de defensa, algunas de las células que pertenecen a este gran grupo que colectivamente llamamos glóbulos blancos, hay varias especialidades de glóbulos blancos y hay un tipo particular de células, las células presentadoras, que se encargan de detectar sustancias que saben mal y en el momento en el que detectan una de estas sustancias se la presentan a otras células del sistema inmune que son las encargadas de crear anticuerpos. Los anticuerpos son un tipo peculiar de proteínas que se le van a pegar de manera muy específica a las sustancias que fueron presentadas por las células presentadoras. Cualquier cosa que atrae la atención de los anticuerpos, cualquier cosa a la que se le comienzan a pegar anticuerpos de algún tipo, llama la atención de otras células que también forman parte de este gran equipo que se llama colectivamente glóbulos blancos, y estas células matadoras se encargan de hacer trizas a aquella cosa que está rodeada de anticuerpos. Aquí estamos, desde luego, simplificando décadas de trabajo de investigación realizados por muchos grupos diferentes. Las cosas son mucho más complicadas de lo que le platico, pero más o menos por ahí van. El asunto es que para hacer vacunas se han intentado técnicas tradicionales, por ejemplo, tomar pedacitos del virus COVID-19 y entregárselos al sistema inmune para que éste se defienda. También se están desarrollando otras técnicas que hemos descrito en otras grabaciones. Por ejemplo, las vacunas con ARN. En estas vacunas usted introduce una parte de las instrucciones genéticas que permiten que los virus den la orden para construir copias adentro de nuestras células. Usted inyecta lo mismo que inyecta el virus en nuestras células, solo que ese algo que usted inyecta es incompleto. La célula comienza a fabricar copias de algunas de las proteínas que tiene el virus, pero no se alcanza a ensamblar un virus completo. La célula que está creando estas proteínas las está expulsando hacia la sangre continuamente. Bueno, hacia el resto del cuerpo. Eso atrae la atención del sistema inmune y eventualmente este sistema aprende a defenderse contra aquellas cosas que tengan ese mismo saborcito. Cuando entra un virus completo que tiene las mismas proteínas que son producidas de manera parcial con la vacuna de ARN, el cuerpo ya sabe que cualquier cosa que tenga ese saborcito químico es peligroso, va y lo destruye. La tecnología de las vacunas de ARN es muy prometedora porque permite, cuando menos en laboratorio, hacer vacunas que en la actualidad han resultado imposibles o imprácticas con la técnica tradicional, que involucra agarrar a un virus completo y romperlo en cachitos y entregarle los cachitos al sistema inmune.
las vacunas de ARN están funcionando bien en laboratorio y comienzan las pruebas en humanos. Pero resulta que un grupo de investigadores de la Universidad de Pittsburgh acaba de publicar un trabajo en una revista que se llama eBiomedicine. E, la letra E, luego bio y luego medicine. eBiomedicine, una de las muchas revistas arbitradas que existen en el mundo de la ciencia, ofrece en esta ocasión un trabajo que tiene un montón de cosas realmente llamativas. Estos investigadores que vienen trabajando desde hace ya un buen tiempo, primero con el virus SARS y luego con el virus MERS, que pertenecen al grupo de los coronavirus, ya tiene bastante experiencia intentando desarrollar vacunas. Ha hecho varios intentos que han fallado. Es normal en el mundo de la ciencia, recuerde que al conocimiento se llega por el error, cometiendo errores. El truco está en no cometer dos veces el mismo error. Estos investigadores han cometido los errores suficientes como para conocer ya bien el funcionamiento de los coronavirus en general y han desarrollado una técnica basada en la tecnología clásica de Pasteur que está funcionando muy bien. Resulta que toman fragmentos del virus, fragmentos del coronavirus, en particular lo que se llama la proteína de la punta. Los coronavirus se llaman así porque al microscopio electrónico se ven un montón de proyecciones alrededor de la esferita del virus que de lejos parecen como una corona. Estas bolitas que tiene el virus y que usted puede apreciar en cualquier ilustración decente de los coronavirus en el internet, que hay muchas, son las manitas que le permiten al virus pegarse a las células que va a atacar. Como esta proteína está en la parte exterior del virus, es detectable fácilmente para el sistema inmune. Entonces, estos investigadores toman esa proteína y con base en esa, en ella preparan una mezcla que colocan en una cosa que parece como una de estas tiras que se pone usted cuando se corta la piel. Estas banditas adhesivas que sirven para curar, protegerse la piel cuando hay una escoriación o una cortada pequeña. Solo que este material es transparente. Si usted ve al microscopio este cuadrito que parece de plástico, va a encontrar que tiene 400 microagujas tan pequeñitas que no logran perforar por completo la piel. Si usted se pone esa cosa en la piel, no crea que va a sentir 400 agujas que se le clavan. No va a sentir nada. Es como si le hubieran pegado un pedacito de tela adhesiva en la piel. O de cinta para pegar de celofán. No quiero decir nombres comerciales, pero ya sabe usted de lo que estoy hablando. Bueno, estas pequeñas agujas que están hechas de, moléculas de azúcar tienen en su interior moléculas de la proteína de la puntita de los coronavirus. De manera normal, al moverse el cuerpo, estas microagujas producen pequeñas rasgaduras microscópicas en la piel y por allí entra esa proteína del virus. La reacción inmune es muy fuerte en la piel. Los glóbulos blancos los encuentra usted en grandes cantidades en la base de la piel. ¿Por qué? Porque es por allí por donde puede entrar una infección si usted se corta. Es normal que nuestro cuerpo tenga muchas defensas en la frontera con el exterior, en la piel. Entonces, es muy fácil allí que una de estas rasgaduras microscópicas por donde penetra la sustancia del virus llame la atención de los glóbulos blancos. Cada vez que se rasga la piel, los glóbulos blancos inmediatamente comienzan a acercarse al lugar de la rasgadura. Y lo que van a encontrar son proteínas del virus, pero no el virus completo. No ocurre un ataque contra el cuerpo porque los virus están hechos trocitos. De hecho, nada más inyecta usted los trocitos que corresponden a las proteínas de la membrana. Las células presentadoras detectan esa sustancia, se la enseñan al resto del sistema de defensa y el sistema de defensa desarrolla anticuerpos. Estos investigadores hicieron pruebas en ratones y encontraron que los ratones desarrollan un alto nivel de anticuerpos. Usted sabe que un organismo está protegido contra una enfermedad cuando detecta muchos anticuerpos contra la enfermedad en la sangre.
en este trabajo, ellos detectaron un nivel de anticuerpos tan alto que los ratones quedan protegidos cuando menos por un año. En el caso de un ser humano es probable que esta protección sea mucho más larga. Eso de arranque ya es muy interesante, pero hay otros detallitos más de esta vacuna que son muy interesantes. El fabricar estas tiritas de plástico que se pegan en la piel como si fueran cintas adhesivas de curación es facilísimo, baratísimo. Se pueden fabricar por millones a muy bajo costo. Son estables, las puede usted guardar a temperatura ambiente en una caja y según va llegando la gente que se quiere vacunar, usted va sacando una por una de estas tiritas y se la pega en la piel a la persona que se vacuna y se va. No hay jeringas, no hay vacunas líquidas que hay que guardar en ambientes fríos. Cuando se pierde la cadena de frío se puede echar a perder la vacuna y eso puede producir reacciones alérgicas. Eso no pasa aquí. Además, estas tiras permanecen viables, mantienen su estructura molecular y tienen el mismo efecto si usted las desinfecta con rayos gamma, que es una forma especialmente agresiva de radioactividad. Es una buena manera de matar bacterias en ambientes grandes. Por ejemplo, usted quiere desinfectar una sandía, la puede bañar en rayos gamma. Eso va a matar a todas las cosas vivas que se encuentren allí. Claro, después tiene que comer la sandía rápido porque se echa a perder. En este caso, usted puede tener una fábrica en donde están produciendo millones de estas cosas a muy bajo costo todos los días. No tiene que guardarlas en un lugar frío y las puede desinfectar con rayos gamma. Así que con una sola sesión de rayos gamma usted puede desinfectar a miles de estos dispositivos. En pocas palabras, esta técnica se puede escalar rápidamente para producción industrial y se puede distribuir por todo el mundo sin necesidad de mantener una cadena de frío o de tener gente especializada que sepa inyectar. No cualquiera puede poner una inyección. Todo lo que tiene que hacer para vacunarse es tomar una de estas cintas, quitarle el celofán protector, ponérsela en el dedo, por ejemplo, o en el brazo, y ahí se lo deja pegado como un parche de esos que se usan para la gente que quiere dejar de fumar, los parches de nicotina. Se lo deja usted un día o dos y se acabó el problema y ya quedó usted vacunado. Los autores de este trabajo están solicitando el permiso para iniciar las pruebas de primer nivel con seres humanos y es probable que la reciban más o menos pronto debido a la emergencia. Si esta vacuna funciona también en humanos como funciona en ratones, en muy poco tiempo podríamos tener una vacuna efectiva, que además se pone con facilidad y que se puede fabricar en grandes cantidades y a bajo costo. Nos gusta hacer este trabajo, entre otras cosas, porque frecuentemente nos toca de manera natural ofrecerle buenas noticias. Vuelvo a insistir en lo mismo y lo vamos a seguir haciendo durante toda la emergencia e incluso después. Tranquilícese. Por una parte, conocemos al enemigo y sabemos cómo enfrentarlo, con el aislamiento, la distancia, etcétera, etcétera. Segundo, miles de las personas más brillantes del mundo trabajan día a día para buscar una solución. Gente con experiencia, con talento y con visión. Descanse tranquilo. Mantenga la atención en la salud de usted y de los suyos, siga las recomendaciones de las autoridades de salud y lo invitamos a que nos siga escuchando. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, en El Explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.